Yo tengo el honor de presentar a Debbie. Debbie es una artista culinaria que deleita a su público con una fiesta de sabores, colores y sensaciones. Celebra la tierra y los que trabajan para ella. Chef de Moncourt es el nombre que le dio Debbie a su empresa, que quiere decir en francés, chef de mi corazón. Y de verdad que el nombre es perfecto, porque todo lo que Debbie y su equipo hacen, lo hacen desde el fondo de su corazón y le ponen todo ese amor y esa pasión, y por eso ese ingrediente hace que su comida sea maravillosa. Es creadora de En Restaurante, y pues hoy el tema es misterio, y creo que le queda a Debbie como anillo al dedo, porque misterio se define como un hecho cuya explicación se desconoce. Y Debbie, con su combinación de sabores e ingredientes únicos, prepara deliciosos platillos inexplicablemente deliciosos. Así que es un honor para mí presentarles a Debbie, para quien les pido un fuerte aplauso. Bueno, qué honor, mejor dicho, tenerlos a todos en la mañana tan temprano. Sé que no es fácil despertarse nosotros porque somos personas de las 4 o 5 de la mañana, estar echando punta. Entonces, es muy lindo ver bastante gente que con sonrisas en el rostro y todo. Cuando Ana Beatriz me escribió cuál iba a ser el tema en el que iba a tener el gusto de poder contarles un poquito cómo surgió todo lo de la empresa, dije, qué raro, o sea, es una palabra que no me esperaba. Pero cuando leí, fue así como, wow, o sea, no puedo creer, de verdad sí es algo, o sea, logré entender qué es lo que nos mueve. O sea, en el momento en el que ella nos lo plasmó, fue muy, muy bonito, ¿verdad? Fue muy, muy cool como ver que sí es algo que toda la vida ha sido parte de mi historia y parte de nuestra historia. Luego les voy a poder contar un poquito sobre mi gente, sobre mi equipo, que es bien importante que ustedes los conozcan. Nada funciona en la cocina solo con una persona, y por eso es que les pedí que estuvieran hoy conmigo a la par mía siempre, ¿verdad? Eso es algo primordial para mí. Entonces, tu deber es descubrir tu mundo y después entregarte con todo tu corazón. A mí, mis grandes ejemplos, cuando me preguntan a quién admiras, de quién eres fan, realmente mis grandes ejemplos no son personas famosas, no son personas que ustedes van a ver en revistas. Siempre han sido personas muy marcadas en mi vida, empezando obviamente por mi familia, por mis papás. Mi papá, más que todo, es un ejemplo de humildad, sencillez y fuerza, y que obviamente nos crió con muchísimo amor, mi mamá también. Entonces, misterio es una palabra que tal vez mucha gente la entiende o la absorbe de una forma negativa, o tal vez no negativa, pero no la entiende, como que cuál es de verdad la sensación de misterio. Para mí, ordené varias palabras que van de la mano con misterio, y amor es una de ellas. Nosotros como seres humanos no nos hemos dado cuenta que crecemos alrededor de misterio todas nuestras vidas. Nacemos, no sabemos qué es la vida, caminamos, no sabemos qué es caminar hasta que lo descubrimos. Y parte de que nosotros confiemos en nuestros papás es el amor que nos dan. Esto es primordial en cualquier decisión que tomemos, en cualquier camino que tratemos de hacer, es primordial. El corazón da razones que la razón no comprende. Esto es algo que a mí nunca se me olvida, mi papá me lo dijo hace muchísimo tiempo, y yo le decía, papi, es que no entiendo, realmente a mí me gusta mucho ayudar, servir, no me llenan cosas que giren alrededor de mi persona. Inclusive me hace sentir un poco incómoda decir yo o yo, y todavía no. ¿Por qué el corazón da razones que la razón no comprende? Porque prácticamente la intuición va muy de la mano con esa, ahora sí, María, perdón, con la paciencia.
El observar con calma hace que prestes atención al detalle y que dejes que él te cuente sin palabras historias completas. ¿Qué quiere decir esto? Pasamos tan rápido en la vida, pasamos cosas tantas, tan desapercibidas que no le prestamos atención a las más importantes. Y estamos tan pendientes de lo que nos dicen en vez de estar tan pendientes de nosotros mismos al mismo tiempo. Y eso es parte de un aprendizaje. Cuando empecé la empresa, tenía 22 años y fue así de chiripa, como dice mi mamá, porque me gradué y una amiga me contacta y me dice, Debbie, mira, quieren un chef privado para una cena, pero son 100 personas. Yo dije, wow, y solita, 100 personas, pero ¿qué voy a hacer? Bueno, no sé qué va a pasar, pero tú decile que sí, le dije yo. Yo me fui a mi casa, me formé una empresa, un nombre, me reuní con esta persona y me dice, ¿me enseña los menús? Y yo le dije, no tengo menús. Y me dice, ¿cómo así? Entonces sí, esta reunión, un poco molesta. Yo le dije, no, es que yo quiero que usted me diga qué le gusta. Y en base a lo que a usted le gusta, yo quiero crear. Y ella me dice, wow, eso no me había pasado, ok. Entonces, mira, me gusta la lasaña con boloñesa. Yo, no quiero que me diga platos, quiero que me diga ingredientes. Que me diga qué es lo que más, los sabores que más le gustan. Y bueno, ella empezó a decir sabores y empecé a notar. Y bueno, me fui a mi casa, creamos el menú, me escogió un plato, o sea, me escogió una cocción súper difícil y yo nerviosísima. Dije, bueno, llamé a un amigo que había estudiado conmigo en Camil, mi escuela de corazón, que no lo olvido. Y le dije, venite por favor, son 100 personas, yo sé que estamos acostumbrados a cocinar para 10, no sé qué va a pasar, pero tú confía en mí, le digo que yo sé que lo vamos a lograr. Para no hacerse las largas, nos fue muy bien, quedó muy contenta ella, para decirles que hasta mi papá fue por mí a las 2 de la mañana y me dice, ¿cómo te fue? Y yo, súper bien, y me dice, wow, pero y entonces vas a seguir, porque en ese momento yo estaba haciendo prácticas en un restaurante y ya me habían ofrecido quedarme y yo le dije, no quiero seguir haciendo prácticas, quiero aprender por medio del no saber qué va a pasar, por medio de la paciencia, de que poco a poco encontrarle el sentido a cada cosa. Y es algo que me motiva, ese misterio de no decirle al cliente qué es y darle todo ese amor al trabajo, que al final ellos también nos están dando de regreso, nos están dando una parte muy importante de ellos, ¿verdad? Que es algo muy personal, y con eso tan personal queríamos lograr poderles como que ejecutar algo muy lindo. La conciencia va súper de la mano con la paciencia, ¿verdad? Cuando nosotros esperamos que algo pase, siento que se nos olvida que ese tiempo de espera es súper importante, que estemos conscientes y que estemos prestando atención también. No se trata solo de esperar y esperar el final. Todo ese proceso es súper importante. Y si no te pierdes, existe la posibilidad de que jamás seas hallado. ¿Qué quiere decir esto? Siempre he pensado que para uno ser lo que es, uno tuvo que haberse perdido en algún momento. Yo siento que es primordial. Perdido en el sentido de no saber quién eres. Como que es importante estrellarte, aprender y decir, ah, bueno, pues sí, va, me dolió un poquito, pero pero ahora soy quien soy. Muchísimo antes de que Debbie fuera chef, fuera cocinera y fuera todo esto, tuvo obviamente un proceso en el cual la llevó a esto, me llevó a que desde muy pequeña, pero desde muy chiquitita, siempre era como, yo te ayudo, yo te llevo. Yo te compro, yo te hago, y así. Mis papás me daban algo y era como, y yo se lo puedo dar a no sé quién. Entonces, ¿qué pasaba? Constantemente la gente me decía, eso no está bien, ser tan bueno no es bueno, no estés siendo tan servicial, no te pongas de alfombra, eso no es bueno. Pero yo decía, pero es que no lo puedo evitar, no, es inevitable para mí, está en mi naturaleza, no sé cómo ser otra cosa. ¿Y qué pasó?
presté atención y dejé de ser consciente a que no era bueno ser bueno. Entonces me convertí en otra persona, que buena, siempre buena, no crean que me volví mala. Siempre buena, pero perdí noción de qué era lo que realmente me llenaba. Y lo volví a encontrar en la cocina. Cuando yo empecé a estudiar cocina, me di cuenta que era el único lugar en donde yo podía ser yo misma. Era el único lugar en donde se valía ser súper servicial, porque a la gente le gustaba. En el único lugar donde podíamos bailar en la cocina y todo el mundo se reía, todo el mundo era amable. Entonces, cuando me entraban practicantes o gente que quería trabajar con nosotros, era como, pero es que no entiendo, ella no se enoja, no le grita a nadie, ¿verdad? No le grita a nadie, qué onda, qué rara, y esto y lo otro. Pero yo siento que cuando tú estás consciente de que las cosas tienen solución, no tienes por qué estar perdiendo el tiempo en enojarte, en gritarle a alguien, es mejor que le enseñes. Es como con un niño. Un niño, si les dices, no toques ahí, no toques ahí, no toques ahí, el niño lo va a tocar porque no le estás diciendo el por qué no lo puede hacer. Pero si les dices, no toques ahí, y toca y les dices, ¿qué pasó? ¿Te quemaste? Sí, bueno, por eso te estaba diciendo que no tocase ahí. Es esa conciencia de paciencia y de amor que uno tiene que tener en general con su trabajo, de poder parar y decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? El hambre por conocer se llena de miedos si no estamos dispuestos a caernos y a volvernos a levantar. El deseo de cambio, de conocimiento propio, logra que el misterio sea un camino de luz y no de oscuridad. Esto quiere decir que si tenemos miedo a caernos, el misterio ahí se va a caer, no vamos a saber qué va a pasar, ¿verdad? No vamos a entender qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho a mi amiga, no, la verdad es que yo no puedo cocinar para 100 personas, nunca hubiera formado una empresa que este año esté cumpliendo 9 años, ¿verdad? 31, qué alegre. No tuviera este gran equipo que adoro con todo el corazón y que somos como una familia. No tuviéramos 5 servicios diferentes en la empresa que tratamos que cada vez crezcan, no a cantidad, sino a calidad. Entonces siento que si uno deja que ese miedo, a los prejuicios que uno tiene de las palabras a veces o de las cosas que a uno le dicen, no se puede, uno, o sea, se pierde en el intento, como dicen, muere uno en el intento, ¿verdad? Se queda estacionado en solo no sé qué hubiera pasado, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? El hubiera no existe. Para mí es blanco o negro, no hay gris, es mentira, eso no existe. Vamos a pasar al siguiente. El descubrir. Me pone súper feliz que de verdad nuestra palabra haya sido misterio, porque sí, en específico es el misterio y el constante, ese constante hambre de tratar de descubrir cosas nuevas, que es lo que nos mantiene en movimiento. De por sí el ser humano se le olvida cuando va creciendo y dice, no, pues eso ya lo sé, eso no me importa, eso ya me lo dijeron, sí, yo ya sé cómo se hace, ¿verdad? Y eso va muy aliado al ego, muchísimo aliado al ego. Entonces se nos olvida que el descubrir es algo que constantemente tenemos que hacer. Para mí uno de los mejores ejemplos de descubrimiento puede ser cuando ustedes ven cómo la naturaleza va desde abajo de la tierra hasta algo ya en nuestras manos, ¿verdad? Ese hilo que es impresionante, que es el aprendizaje. Por eso es que a nosotros nos apasiona tanto a fondo aprender tanto sobre la tierra, todo lo que hay debajo de ello, todo lo que sube, todo lo que llega en las manos de alguien. Todos esos procesos son súper importantes para uno poder entenderlos. Si uno no trata de descubrir, no trata de aprender, uno no lo entiende. Es como, de pequeña me costaba, no, de pequeña no, todavía me cuesta la mate, pero ¿qué les diré? Me costaba muchísimo la matemática, pero la lógica matemática no.
Y mi profesor me decía, es que yo no realmente, me parece muy chistoso que algo que tiene una fórmula y que solo se tiene que aprender la fórmula y ejecutarla, a usted se le hace súper difícil. ¿Cómo es posible que algo que es lógico, que es más difícil de aprender, a usted se le haga súper fácil? Y le digo, pues sí, pero si es lógico, le decía, pues si es usted mismo lo está diciendo, porque es lógico. Pero el deseo por descubrir y comprender hace que el ser humano evolucione y nunca deje de crecer. A veces nos da miedo ese crecimiento. Yo siento que va muy de la mano con el que crecer tal vez vaya aliado con el ser viejo. Pero tan alegre que ser viejo. Yo quería cumplir 30. Yo les decía a ellos, ya vas a cumplir 30. Me decían, yo sí. Y me decían, qué rara es ella, de verdad no entiendo, ¿verdad? Pero o sea, para mí, cada vez que cumplo años, a mí me encanta cumplir años, me fascina. Porque quiere decir que ya pasó otro año más en el cual yo pude aprender algo más y me queda otro más todavía por aprender y muchísimas cosas por descubrir. Y eso va aliado, es como un amigo del misterio, ¿verdad? Obviamente, tienen que ir de la mano. Y siempre que nos preguntan, ¿y ustedes por qué no se toman fotos y salen y ponen sus nombres por todas partes? Y yo les digo, ¿para qué? Si a mí lo que me encanta es que no me conozcan. Me fascina. ¿Por qué? Porque si no, ¿de qué voy a hablar cuando las conozca? ¿Quién? Me encanta contarle a la gente qué hacemos, quiénes somos. A mí no se me olvida, tuvimos una experiencia ahí con una persona y me dice, mira, yo no sé quiénes son ustedes ni qué hacen. Así que por eso es que necesito, yo lo paré y le dije, exactamente. Qué bueno que no sepas ni quiénes somos ni qué hacemos, por eso te estoy contando. Se quedó en seco, ¿va? Pensó que me iba a arruinar o que me iba a molestar y nos matábamos de la risa porque decíamos, a nosotros nos encanta contarle a la gente quiénes somos y qué hacemos y que no sepan. Es parte de lo cool de la empresa. El chiste de cuál le puse yo el nombre así a la empresa Chef de Moncler fue porque yo quería tener un tema de conversación con una persona. Era como que si yo le decía un nombre en español, ¡ay, qué bonito! Pero ahí se queda. Pero cuando decimos el nombre es como, ¿chef de qué? Así que, ¿eh? Y es como, ¡ay, qué significa! Entonces es un rompehielo. Sacamos a la gente de su zona de confort porque quieren aprender a decirlo. Y aunque sea súper difícil, igual lo quieren aprender a decir. Entonces quieren descubrir, quieren saber qué es lo que hacemos. Pasamos a la organización, el mejor amigo del tiempo y el mejor amigo también del misterio. Cuando yo empecé la empresa, pasé 2 años sola en la cocina. Era la única persona, era yo toda la empresa, era yo la empresa. Y hacía eventos de 600 o 700 personas solita. Entonces aprendí que la organización era súper primordial para poder ejecutar cualquier cosa. ¿Qué pasaba? No me iba a poner a llorar en una esquina. Bueno, una vez sí me puse a llorar en una esquina, pero fue por otras cosas. No me iba a poner a tratar, quería tener esa paciencia, ese amor, esa paciencia, ese hambre por descubrir, por aprender. Hace que uno reaccione y uno diga, bueno, tengo que ser organizado. O sea, ¿qué voy a hacer? Si soy solo yo en la cocina y necesito ejecutar cosas gigantescas, necesito ser organizado. Entonces, lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo. Creo que uno pasa a veces mucho tiempo preocupándose por qué va a pasar después y eso es parte del misterio. Pero si uno se concentra en el momento, como les digo, prestar atención a cada una de las cosas, lo que viene mañana, lo que viene pasado, estoy tranquilo porque tengo organización, porque estoy completamente seguro de que va a funcionar. Transparencia. Ese sí es todo lo opuesto a misterio, pero son juntos como los mejores amigos que creen en lo mismo pero y se ven diferentes, pero no hablan el mismo idioma.
¿Qué es lo que nosotros nos poníamos a pensar? ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de nuestros clientes nunca han visto nuestro trabajo, nunca lo han probado. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué confían tanto en nosotros? ¿Qué onda? Eso no lo entendía. Hasta que dije, ya entendí, es porque somos transparentes. Cada vez que nos sentamos con un cliente, nosotros somos muy sinceros con ellos. Decimos, pues, esto y esto y esto es lo que va a pasar. Nosotros hacemos esto y esto. Con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Entonces, hacemos que el cliente se sienta cómodo y eso solo lo logra la transparencia. ¿Qué es lo que hace que una persona confíe en ti? Tus acciones, tu forma de ser, porque estar haciendo esto o estar haciendo esto no es lo mismo que de verdad ser completamente transparente y enseñarlo, ¿verdad? Y eso siempre, en cualquier negocio, en cualquier lugar, la transparencia es sumamente importante. Como les digo, son opuestos necesarios, transparencia, el mejor amigo del misterio. Por eso me encantó, como les digo, estoy enamorada de la palabra de misterio, ahora me gusta. Pasamos al siguiente. Ser consciente de los efectos que causan nuestras acciones son clave para vivir con una relación de simbiosis con la naturaleza. Conocer los procesos, los detalles y orígenes de las cosas nos revelan cómo nos afectará y cómo afectará a otros. Solo así logramos controlar nuestros hábitos, acciones, pensamientos y palabras y aprender a canalizarlas de una forma productiva y en equipo. Debemos de estar conscientes prestando atención al proceso, a cada detalle. Saber que cada uno de ellos afectará de una u otra forma a nosotras y a los demás. Logramos controlar nuestros hábitos y acciones o pensamientos y palabras, ya que crean un impacto bueno o malo, debemos aprender a canalizarlas de una forma productiva y en equipo, dando otro inicio a un proceso de historia en nuestras cocinas. Es por eso que el cuidado que le damos a la cocina es el final que tendrá en nuestro plato, iniciando una historia más en nuestros clientes. Es ahí donde logramos entender que no solo está conectado, sino que nuestras acciones tendrán efecto de una u otra forma en todos y en todos. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que a nosotros nos llena por completo y lo vivimos y se lo tratamos de recordar a la gente. El amor, la transparencia, la paciencia y estar conscientes de todas estas cosas va a hacer que no se nos olvide que cualquier cosa que nosotros hagamos en nuestras empresas, en nuestras casas, en nuestras relaciones, en donde sea, va a tener un efecto en otras personas. La gente a veces confunde la seguridad. Ay, yo soy una persona súper segura, pero no soy una persona pesada. La gente a veces confunde ser seguro con ser pomposo. Totalmente es lo contrario. Una persona pomposa generalmente es una persona segura. Y la seguridad siempre se la voy a deber a mis papás. Mis papás siempre nos educaron con tanto amor, con tanta conciencia, transparencia. Y por sobre todas las cosas, como les digo, ese deseo de querernos enseñar que hizo que ni yo, ni mi hermano, ni mi hermana, que somos tres, fuéramos personas inseguras. Entonces, ese misterio de que me decía mi papá, vas a hacer tus deberes, sí, pero más tarde, ¿querés que te diga? No, papi, va, está bien. Y ahí lo dejaba, no me forzaba a ayudarme, no, nada, mis papás nunca nos forzaron a nada, pero siempre fueron muy claros con nosotros. Entonces, como les digo, mis héroes no los van a ver en revistas. Son contados con las manos en toda la vida, mis papás. Luego, más adelante, fue mi novio, que unos meses va a ser mi esposo. Son personas, mi suegro, una persona con muchísima lucha, grandísima persona. Mi equipo, les voy a presentar, José es mi mano derecha, mi subchef. Faltan personas porque están de vacaciones. Hoy de verdad quiero que después les den un gran aplauso porque hace 4 horas regresamos de servicio.
Tenemos aproximadamente como unas 36 horas sin dormir, pero están aquí porque de verdad quería que estuvieran y que supieran que todo el proceso que he tenido de cocina, ok, sí llevo 9 años en esto, pero no se hace solito, jamás. Y es súper importante que la gente siempre le dé crédito a la gente que trabaja con uno, a su lado, no debajo de uno, no para mí. Yo no busco gente que trabaje para mí, yo busco gente que trabaje conmigo. Si mis clientes son importantes, estos van primero. José, saluda. Así va. Ale, Eduardo, falta Marinés, falta Paola, faltan otras personas que no pudieron estar con nosotros el día de hoy. Pero muchísimas gracias. La cursilería, entre comillas, es súper importante en el crecimiento. El hambre, el amor, como les digo, todas estas cosas van a hacer que el misterio no sea una mala palabra. O que se pueda decir, ay, yo no sé qué va a pasar. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Cuando uno está, como les digo, organizado y uno está consciente de todas estas cosas, el misterio no importa, porque uno está consciente que cualquier cosa tiene cuchillos y arma para ejecutar. Y eso es parte de la vida. Uno no sabe, cuando uno tiene hijos, uno no sabe qué es ser mamá. Pero más, sin embargo, uno lo quiere hacer. Exactamente. Entonces, espero que se vayan siempre con misterio y con sonrisas.